Ya está aquí el pueblo más bello de Castilla y León. Han sido varios meses preparándose para llegar hasta aquí y durante las próximas semanas les mostraremos por qué merecen ser los ganadores. Pero este año volvemos con novedades. La primera y más importante es que solo va a haber una categoría. 9 pueblos, uno por provincia, serán los que compitan por alzarse con el premio. Recuerda que tú decides cuál es el pueblo más bello de Castilla y León 2022. ¡Comenzamos! Tú decides cuál es el pueblo más bello de Castilla y León. Estos son los 9 finalistas que compiten en la edición de este año. Ya puedes votar en la web de Castilla y León Televisión o en elpueblomasbello.es. Desde bailar al son del paloteo hasta subir a las alturas de una fortaleza califal. Este año no dejamos de conquistar castillos, pasear entre pinares y ganaderías. Y lo que más nos gusta, entonar canciones. Si de tradiciones se trata, la de reunirse las mujeres en torno al lavadero y compartir unos momentos de complicidad es sin duda la que más recuerdan las vecinas de todos los pueblos de Castilla y León. Dicen que el lumajo es feo porque no tiene balcones. Tiene una flor de chavalas, tiene una flor de chavalas. ¡Madre mía, que está helada! No, bueno, cuando lleves un ratín ya verás que está bien el agua. Se te encallan las manos ya. Se ponen así finas con este jabón y todo. ¡Madre mía! Y este agüina, verás. Así os mantenéis vosotras, madre mía, tersas y jóvenes, con este agua. ¿Cuántas de las que estáis aquí habéis lavado habitualmente en este lavadero? No. Bueno, veníamos, antiguamente veníamos a lavar las tripas de los cerdos. ¿Ah, sí? Cuando se mataba, cuando la matanza. Mi madre contaba que cuando iban al río, de la helada que estaba el agua, tenían que romper, el agua con el hiel. Y yo me estoy quejando ahora. La danza del paloteo sigue gracias a la pasión de los chiborras que saben cómo transmitírsela a los más pequeños. Digamos que la procesión se basa en el pasacalles, sí. ¿No? De los niños no lo hemos hecho ahora, pero los pasacalles es ir abriendo la calle para que la procesión pase. Cuando toca hacer un lazo, lo que habéis visto de Tres Monjas o tal, la gente siempre se arremolina alrededor porque quieren ver. Exactamente. Bueno, pues esta, la culebra es para apartar a la gente. Si yo te hago así, vale. ¿Sabes? Te hago que te apartes, que te eches más para atrás, entonces haces el corro y los danzantes tienen sitio para... Vale. Y esta castañuela era el día de San Telmo, una vez que se había hecho ya la procesión, pues no había, pues para ganarse un durillo para ir luego a la bodega o hacer una merendilla. El danzante más joven y más pequeño se ponía a la puerta de la iglesia cuando entraban todos a la iglesia. Entonces, con esto se presignaba y en el que echaba la perra gorda y con esto luego los danzantes cogían y se podían ir a tomar algo, a festejar la fiesta a su manera. Rodeada de un recinto amurallado y vigilada por los restos de una antigua fortaleza, se encuentra Santa Gadea del Cid, donde todavía se respira esa esencia de su pasado medieval. Tiene el trazado original, es un eje norte-sur. ¿Por qué? Porque coincide con el camino que iba desde Burgos a Bilbao. O sea, al final se sacaba la lana de Castilla y se llevan a los puertos del Cantábrico. Entonces, toda la calle Mayor coincide con el trazado de ese camino y las dos puertas, de la cual una existe y la otra no, estarían en ese trazado. Me imagino que el turista se sorprenderá, ¿no? Porque parece que se ha parado el tiempo. ¿Qué se va a encontrar en este pueblo? La iglesia, lo que vemos actualmente, es una iglesia gótica. La construcción es del siglo XIII y el que ordenó la construcción fue el obispo Mauricio. Y bueno, es una iglesia defensiva, en la que, como vemos, la torre de la iglesia tiene almenas, es una torre anterior a la iglesia, que probablemente fuera una torre defensiva, que se adaptó como campanario, y dentro podemos ver, pues tiene muchas joyas, y una de ellas el retablo, que es de la escuela de Gil de Silón.
Muchas son las fuentes que riegan el entorno del pueblo de Sahugo. Por eso todavía es muy habitual encontrar a muchos vecinos que todavía recogen sus aguas en cántaros y botijos. Pero antes lo que venían las mujeres con los burros y las aguaderas y se traían los cántaros en lo que es el burro con las alforjas y venían a buscar el agua para luego llevarlo a administrar en las casas. ¿Es la única fuente que hay en el pueblo? No, luego hay otras cuatro fuentes típicas más. Lo único que con la sequía que estamos teniendo, la única que funciona hasta ahora es esta, pero luego está el caño, la fuente grande, la fuente pequeña y está la del Pozo del Lejío. ¿Y a día de hoy estas fuentes qué se utilizan más, para el regadío de los huertos o se sigue utilizando para beber? Para beber, porque el agua es potable y se puede perfectamente beber. También es verdad que se riegan los huertos que hay alrededor, pero sobre todo para beber. Las manos de este vecino del cubo de la tierra del vino convierten cada plancha y lámina en una pieza única y original. Su taller, tan auténtico como su propietario, esconde tesoros que bien merecen una visita. ¿Y cuál es de tus obras, cuál es la que más te ha gustado, o la que te sientas más orgulloso? Una de un viejonador de Diego Ventura. Y el caballo ese que tengo. Bueno, el caballo es increíble. Está muy logrado, sobre todo las crines. Las crines. Todo. ¿Lo has ido tú mejorando la técnica? Sí, claro, 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 claro. Yo empecé en el 2007, hubo aquí unos concursos de cortes. Le pedí una máquina de estas normalitas a un muchacho, se la quemé. Antes de empezar, se la quemé. Sí. Y me fui a Salamanca a comprar una máquina grande como esa. Sí. Como la que tengo, y ya lo hice, bueno. ¿Y hay alguien que estés tú enseñándole a hacer esto? No, nadie. ¿Y no has pensado en hacer aquí una escuela o algo para el pueblo? ¿O enseñar a los más pequeños? Que no quieren. ¿Seguro? Porque yo lo veo, es precioso. Claro, esto, como acabe yo esto, esto se va. La fortaleza de Gormaz es visible desde muchos kilómetros de distancia de este pueblo. Se asienta sobre la estrecha y alargada meseta de un cerro a escasa distancia del margen derecho del río Duero e hizo de frontera natural entre cristianos y musulmanes a lo largo de mucho tiempo. Pues estamos en la fortaleza califal de Gormaz. La más grande en extensión de Europa. Data del siglo IX. En su época era un pequeño castillo, ¿vale? Durante el califato de Córdoba, Al-Hakem II, que era el califa, mandó reconstruir esta fortaleza a su general, Al-Galif. Sobre el año 965-966 tiene 1.200 metros de perímetro y tiene 28 torres. Todo lo que es el montículo, el cerro, lo ocupa todo porque está situado en un sitio estratégico. Antiguamente esto era la frontera del Duero. Aparte se ven como dos formas o dos partes muy diferenciadas, ¿no? Esta parte de la izquierda pues es la parte noble, se puede decir, donde está el palacio, y esta zona de la derecha es la zona de militar y las caballerías. Todavía son algunos los jóvenes quienes aman y disfrutan con el trabajo en el campo. La agricultura y la ganadería es su vida y solo quieren poder seguir haciendo lo que más les gusta, vivir en su pueblo. Javier, ¿qué hace un chico tan joven dedicándose a la agricultura y a la ganadería? Pues mi padre lo hacía, mi abuelo también y a mí siempre me ha gustado y dije, ¿por qué no? ¿Siempre aquí en Sacramento? Sí, sí, siempre aquí. Bueno, estudié, hice un módulo y luego me quedé. ¿Qué es lo que te gusta de la vida en el campo, de trabajar aquí? Todo, en general todo. La vida, el pueblo, el ganado, la agricultura, todo. Pues nosotros nos dedicamos al cereal, a trigo, cebada, centeno y a la remolacha azucarera y al forraje para ellas, dedicado a ellas. ¿Y tú crees que va a haber otra generación que va a seguir con la tradición familiar? No, no, como esto siga así, está abocada al fracaso. La gente la gusta, pero no sabe lo sacrificado que es. Estos son 365 días.
de mampostería granítica y ladrillo, se construyó en el siglo XIV sobre una iglesia gótica el Castillo de Ladrada. Más tarde, ya en el siglo XVI, se levantaría su torre del homenaje y con el paso del tiempo el castillo se transformó en un palacio renacentista. El Castillo de Ladrada nos tenemos que remontar casi al siglo XIII, a una antigua construcción, una antigua parroquia, que es la parte que tenemos justo detrás nuestro. En el siglo XIV a Ladrada se le otorga el título de villa y entonces sobre la estructura de la iglesia se transforma y se construye el castillo que ahora podemos ver en la actualidad. Ese es el origen de la fortaleza, ¿no? El paso de iglesia a una fortaleza y posteriormente ya un palacio ya de corte un poquito más clásico. Se encontraba en el Cerro del Torrejón, que es el lugar donde nos encontramos. Es una buena atalaya, un lugar desde donde se divisa todo el valle. Pinares centenarios, resineros y piñoneros dan sombra y cobijo al caminante Montemayor de Pililla. Unos pinos que esconden unas fantásticas setas y que gracias a su resina, este pueblo pudo construir grandes obras como su cine municipal. Estamos bajo un pinar centenario y el paraje se llama Cansavacas. Cansavacas, porque antiguamente, a principios del siglo XX, la primera década y la segunda, que traían los toros desde la dehesa de Gamazo, les traían andando hasta ahí, hasta el caño, que ahí había un corral y ahí descansaban por la noche. Y luego ya desde aquí se elevaban y se hacía el encierro del campo hasta la plaza de toros del pueblo. Y estamos ya, digo, bajo unos pinos centenarios que yo siempre les he conocido igual. Si no conocen las tradiciones de los quintos o no han visto jugar a los bolos labaniegos, este es su programa y les mostraremos las recetas más sencillas de la repostería. Choritos y huevos. Las mujeres de Santa Gadea del Cid sin duda aman sus tradiciones y no dejarán que se pierdan, por eso unidas cantan estas coplillas. Ahora estamos intentando recuperar las fiestas de Santa Gadea, que antiguamente se iba por todo el pueblo pidiendo, los mozos recogían lo que cada uno podía, les iban dando, ¿no? Y luego ellos con lo que sacaban hacían una merienda o una cena, pero solo para los mozos. Ha llegado a durar hasta 8 y 10 días la cena esta. ¡Madre mía! Porque mataban pues lo que fuese, una ternera o unas ovejas, lo que fuese, y mientras que les duraba, pues ahí que estaban todos. Y ahora le estáis haciendo las vecinas, ¿no? Sí, ahora intentamos las mujeres intentarlo sacar a flote, porque los chicos no nos acompañan mucho. Saca 400 sillas si quieres que nos sentemos. El pasabolo lazaniego es un juego que reúne a todos los vecinos del pueblo de Lumajo y convierten una tarde cualquiera en una competición de altura. Este bolo es el pasabolo lazaniego. Es un bolo muy antiguo que se juega en este valle, que consta, las boleras son más o menos todas iguales. Existe una piedra en la que te colocas, una piedra en la que se colocan los bolos o llamada chábana, y una línea a 16 metros con un miche, que es aquel bolo que está arriba. Las puntuaciones se juegan por equipos. Las puntuaciones son, el jugador tira, para que valgan los puntos tiene que pasar la bola a aquella línea, que está a 16 metros. Y luego aquí cada bolo vale un punto y cada bolo de estos que sobrepase la línea vale 9. Puedes pasar dos bolos para arriba, 3, 1, y si la bola golpea el miche vale 4 puntos. Es un juego por equipos que se tira primero hacia arriba y luego se tira para abajo o birlar, se llama birlar. En Sacramenia, las bodegas siempre han sido un lugar de elaboración y conservación del vino, pero con los años y alguna que otra remodelación, también son lugar de encuentro y reunión para las peñas, amigos y familiares quienes celebran en torno a una mesa. Al principio eran bodegas que donde la gente mayor guardaba allí pues todo, patatas, cebollas, el vino que se hacía en casa,
Ahí se guardaba el vino para el año y se guardaban las patatas para el año y todo. Y se fueron haciendo merenderos a las puertas justo de la bodega. Y aquí tenemos una carne espectacular, o sea... ¿Y el truco también está en cómo se hace? Bueno, un poquito, pero si la carne es mala, no la puedes arreglar. Aquí a mí me gusta darle dos vueltas, porque si al principio está, está muy caliente la lumbre, ¿no? ¿Con qué solís encenderlo? Aquí se hace con sarmiento, que aquí lo llamamos mostela. Aquí antes se cogía mano y se trenzaban. ¿Es un punto de encuentro para la gente del pueblo? La bodega sí. También se hacen eventos, ¿no? Comuniones o alguna celebración. Pues también se usan los merenderos para eso. El patrimonio de Fromista es incalculable, pero también original. Solo tienen que fijarse en su iglesia de San Pedro. Muy peculiar. Está torcida. De haber seguido el eje de la cabecera, la iglesia se hubiera metido mucho hacia un terreno inestable porque todo este paseo es un arroyo cubierto, ¿sabes? Entonces, a lo mejor, para garantizar la estabilidad, la fueron desviando. Claro, porque ten en cuenta que es una iglesia que tarda 200 años en construirse, siglos XIV, XV, la portada es renacentista. Luego también tienes un museo. Sí, y ahí están las tablas del retablo de Santa María del Castillo. Santa María del Castillo, donde actualmente se proyectan unos audiovisuales llamados Vestigia, la leyenda del camino, donde se narra un poco la historia de la zona, historia y formación del Camino de Santiago, el cómo y el por qué se pintó el retablo que está en el museo mediante una recreación de actores, y luego el gran elemento turístico del Fromista, que es la iglesia de San Martín de Tours. Si hacen una visita a Montemayor de Pililla, no pueden irse sin probar su rica y variada gastronomía. Ya les digo yo que sus níscalos son de primera. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Mira, llevo todo el día en Montemayor de Pililla. Y he estado por los montes dando un paseo y me han dicho que es muy típico el níscalo. Yo no sé si tendríais algún plato, porque estoy buscando aquí en la carta. ¿Tenéis algo? Bueno, los platos ricos de níscalos son las patatas con nícaros y costillas de antolín y los nícaros guisados. ¿Y qué me recomiendas? Yo creo que hay que probar los dos. Ah, bueno, no va a ser mucho. Pero bueno, ahora en verano mejor los nícaros guisados. ¿Cómo lo hacéis? Lo más importante es que sean nícaros de los pinares areneros o arenosos de Montemayor. Tú le pruebas, te sabe un poquitín a resina, te sabe el amargo ese de la resina y te sale un poco el piñón. Ahora te lo voy a decir, espérate un momento que lo voy a probar, porque bueno, claro, no me ha quedado. Porque esto no lleva a nada, la gelatina es la gelatina de los nícaros. Como salido de un cuento, aparece en Ladrada este jardín botánico. Su dueño, Alex, con tanto mimo y cariño, lo enseña y explica al visitante, pero también hace una gran labor de divulgación y concienciación medioambiental. Empezamos ya el año 1999 a enseñar la finca a través de una asociación cultural a todo el interesado y vimos que tenía mucho interés. Hoy tenemos casi 10 hectáreas de terreno, lo estamos convirtiendo oficialmente en jardín botánico visitable. Hoy tenemos ya más de 1.700 especies diferentes de plantas. Que queremos también, por eso nos llamamos Jardín Botánico Valle del Tietar, llamar la atención sobre la maravilla de naturaleza que tenemos en esta zona. Tenemos especies de muchos países porque tenemos la suerte de que el clima de esta zona es una mezcla casi entre continental y mediterráneo. ¿Qué es lo que más sorprende al visitante, al turista que viene a este botánico? Ver esta intensidad de naturaleza, esta variedad de colores. Si tienen la suerte de ir a Gormaz en sus fiestas, es posible que prueben las ricas rosquillas que sus vecinas tan gentilmente ofrecen. Pero por si no pueden ir, no quiten ojo a la receta. Juana, ¿qué tengo que hacer yo para tener unas rosquillas tan buenas? Pues seguir las recetas de los antepasados. De toda la vida, ¿no? De toda la vida, de aquí del pueblo. Y buenos ingredientes, me imagino. Sí, totalmente. ¿Qué necesitamos? Pues en principio lleva huevos, aceite, anís, azúcar y siempre se habían puesto las gaseosas. Esto es lo que se hacía antes para hacer la gaseosa. Para darle un poco de cuerpo, ¿no? Sí, la harina y el aceite. ¿Qué proporción ponemos? Yo para tres huevos
pongo 3 sobrecitos de levadura de esta, bueno, gaseosa, un vaso de aceite, un vaso de anís y un vaso de azúcar. Le ponemos la harina que admita la masa. Ya lo dice su nombre, el cubo de la tierra del vino. De viñedos estaba regado el entorno que rodeaba este pueblo. Como regado de bodegas subterráneas está todavía hoy en día. Muchos son sus vecinos los que las mantienen y utilizan para hacer sus vinos. Vicente, ¿cuántos años pueden tener estas bodegas? Pues no lo sé, no lo sé, porque mi suegro ya su abuelo y su bisabuelo ya la tenían y no se sabe, esto no se sabe. Aproximadamente unos dicen que 300 años, 400, no se sabe. Lo que sí se sabe es que todas estas bodegas, casi toda la gente del pueblo tenía su bodega. ¿Cuántos metros pueden tener de profundidad? Estas varían, por ejemplo, a lo mejor, que pueden variar a lo mejor 8 metros, como mucho. ¿Y a día de hoy qué utilidad tienen estas bodegas? Pues generalmente, pues mira, para tener el vino. Hay gente que estos tienen para poder asar dentro de la bodega. Son pocos pueblos donde sigan las tradiciones de los quintos y quintas, pero en este municipio de Salamanca todavía se levanta el pino a mano y se sigue cantando al chorizo. Los sacramentos en verso, escucha con atención, que ahora mismo los empiezo. El día 6 por la mañana temprano, iban al pinar, lo cortaban, lo cargaban, lo preparaban. Antiguamente se traía con vacas y con carro. Pero al final nos dedicamos con la familia entera y algunos que nos ayudan más. Yo lo heredé de mi padre y mi padre lo heredaría del suyo. Sí. Y yo he estado ahí 40 años levantando el pino como está aquí ahora mi hijo. Y ya cuando el pino lo han descargado aquí los quintos, ya los que están haciendo el pozo, que normalmente le tiran piedras y le hacen muchas cosas. ¿Y cuánto tiempo se queda aquí ahora? Se queda hasta el 24 de septiembre, que es otra fiesta que tenemos aquí en el salón. Seguro que estás disfrutando mucho de este avance de temporada. Pues no te vayas, que todavía te quedan muchas sorpresas que descubrir. Tú decides cuál es el pueblo más bello de Castilla y León. Entra en elpueblomasbello.es o en la web de Castilla y León Televisión, filtv.es. Puedes votar a tantos pueblos como quieras, pero nunca dos veces por el mismo pueblo. Tienes hasta el 13 de diciembre. Tú decides cuál es el pueblo más bello de Castilla y León. Si el agua es vida, este año nos daremos un baño de ella, gracias a los maravillosos ríos, manantiales y al imponente Canal de Castilla. Dicen que su nombre lo recibe del gorgoteo del agua al salir de sus manantiales, que rodean a este gran pueblo. Aguas limpias y transparentes y que no cesan de manar. Así son estos pozos naturales que manan en el pueblo de Gormaz. Estamos en el paraje denominado Las Fuentes. Como veis, consta de diferentes manantiales, en el cual veis el tipo de agua que hay, súper transparente. Podemos bañarnos, sirve para suministrar de agua a diferentes pueblos, como es Quintanas, Recuerda y Gormaz. Suministra agua a una embotelladora. Tenemos el Duero aquí al lado. El agua que cae en una sierra que se llama la Sierra Pela, que está a unos 25 kilómetros de aquí, el agua que cae ahí tarda unos 30 años en volver a salir aquí. Por una profundidad que no está determinada, pasa el Duero, choca contra las rocas estas que hay aquí y sale por aquí. Tío grandón de la aldea. ¿Qué tienen las mujeres del cubo de la tierra del vino que una vez al año mantean al pelele? Pues que son mujeres con carácter, personalidad y muy, muy divertidas. ¡Arriba! ¡Arriba! Soy las Ágadas de la Tierra del Cubo, ¿no? Sí. ¿Y qué consiste? Consiste en una asociación que de hace muchísimos años. Yo tenía 9 años cuando vine para este pueblo. Sí. Y me casé a los 23 años. Y cuando me casé me apunté a las Águedas. Porque yo me contaba a mí, mi abuelo, de su madre,
fíjate los años que, por lo menos hace 300 años, entonces no había asociación, se juntaban las mujeres y una semana antes salían con el muñeco en las tardes a mantearle. Dice que ese día de las águedas van a las mujeres. El muñeco presenta un pelele como que es un hombre y lo y le manteáis. Mujer, ya tiene un diente. Si algo sorprende del saúgo, sin duda es su grandeza, llena de robles que dan una gran masa forestal por la que pasear, montar en bici y en la que criar las diferentes ganaderías. ¿Cómo es el entorno natural para que se críen este ganado? Sí, esto es todo roble. Todo roble y después el matorral bajo, que son escobas y espinos, zarzas y demás. El ganado se alimenta de los pastos que da el campo y la hoja de roble, que es muy buena también en este tiempo. ¿Y eso es lo que va a hacer que la carne sea especial o sea diferente que otra? Hombre, pues sí, pues la carne mejora bastante con los pastos. ¿Qué más va a encontrar el turista o el vecino en este entorno natural? Pues aquí tiene para pasar una buena mañana dando buenos paseos entre los robles, que está muy sombreado y está fresquito. ...30 años lleva esta familia elaborando quesos en el pueblo de Ladrada, y es que una vez que llegas al Valle del Tietar, te atrapa y ya no te deja escapar. Hacemos un queso fresco, hacemos un queso curado y una crema de queso a las finas hierbas, y el queso más famoso nuestro, que es el Montenegro, que es un queso madurado con moho azul. ¿30 años y siempre aquí en Ladrada? Siempre en Ladrada. Mi padre era un apasionado del Valle del Tietar y entonces, bueno, pensó venirse de Madrid una vez que se jubiló, quería montar una granja y tal, y se metió en el mundo del queso a hacer cursos y aquí estamos. Es que sigue la familia, después de 30 años. El queso sigue siendo un queso artesano, la elaboración y los procesos son los mismos y una leche, sobre todo una leche de muy buena calidad. Sin duda, el Canal de Castilla es la obra de ingeniería más importante de la Ilustración en España. Hoy sigue siendo utilizado para abastecer de agua a muchos municipios y también como lugar de recreo. Pues estamos en Promista, en plena tierra de campos, y estamos justo en un punto bastante importante para esta localidad, porque estamos al lado del Canal de Castilla, en el punto por donde pasan los peregrinos que vienen por el Camino de Santiago, es decir, en el cruce del Camino de la Fe y la Razón. Habían más de 420 barcazas que navegaban por el Canal de Castilla, como era el objetivo del cereal y la lana que se producía en Castilla para, en su inicio, el objetivo era llegar al mar en Santander. Aquí nos encontramos en un punto muy importante porque es el mayor desnivel que tiene el Canal de Castilla. Cuatro esclusas continuas con diseño ovalado, que hay quien dice que serán de Leonardo da Vinci este diseño. ¿Qué actividades hacemos en este canal? Hay barcos que están navegando, que les han puesto las diputaciones provinciales, sí. Y están navegando en plan turístico. Tenemos una prueba, ya es la séptima edición, de un triatlón, que este año va a ser de media distancia, que cada año convoca a más gente, pero no solo a atletas, sino a gente que le gusta ver este espectáculo. La parroquia de Santa María de la Magdalena de Montemayor de Pililla del siglo XVII parecía que en un principio sería un castillo por su torre, pero siguió su destino y se convirtió en iglesia. Hoy su retablo te recibe con la imagen de la santa. Javier, ¿a quién está consagrada esta iglesia? Esta iglesia está consagrada a nuestra patrona, María Magdalena. Además está llevando la cruz. Sí, está llorando a Jesús, está llorando sus pecados, está llorando a Jesús. Nos reímos mucho porque decimos que tenemos una patrona de verdad. No es una virgen como todas, sí. Esta es diferente. ¿Qué me puedes contar de la iglesia? A ver, la iglesia, en la configuración actual, dicen los entendidos que es del siglo XVII. Pero la arqueología y los restos que tenemos por ahí dispersos nos dicen que es muy anterior. Hay restos góticos, hay una decoración en toda la girola exterior que no se ve ahora porque está comida por la enredadera magnífica que tenemos. Sí. La torre también tiene una estructura gótico-románica prácticamente.
existe en el mundo un animal que sea tan trabajadora y que dé un alimento tan rico como las abejas. Y si no, ven a probar la maravillosa miel que elaboran estas obreras del Humajo. Tere, cuéntame un poquito, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo es el proceso de la recolección? Mira, pues las colmenas están en el campo, como ya las visteis. Sí. Se traen las alzas, que se llaman las cajas donde viene la miel, que vienen ahí los cuadros. Y ahora esta capa que se llama el opérculo, esto se llama desopercular, esto se lo hay que quitar así, mira. Vale. Porque debajo está la miel y esto lo hay que sacar para ahora llevar a meter en el extractor. Debajo estaba la miel y ahora mira, queda limpito. Esto no se debe de sacar la miel hasta que esté sellada, esto se llama opérculo, hasta que esté operculada. Vale. Porque si la sacas cuando esté así, sin sellar, corres el riesgo de que la miel fermente, porque ellas esto lo sellan y antes de cerrar, cuando les queda un agujerín muy pequeñín, ahí echan como una gota de veneno para que la miel madure. ¡Qué listas son! ¡Qué listas son! Ya te lo digo. En Sacramenia apuestan por mejorar los rincones naturales que rodean al municipio, creando lugares donde el paseo, el descanso y la desconexión se unen y así este riachuelo es un oasis en este pueblo. ¿Qué se puede hacer en este entorno natural? Pues desde darte un paseo andando con la bicicleta o venir con la familia a comer si quieres aquí mismo. Y bueno, pues también hay muchas zonas por donde puedes ir andando haciendo senderismo o hay gente que viene con caballos, bueno, un poquito todas esas actividades. ¿Hay rutas marcadas? Sí, aquí por ejemplo esta senda sí que está ya más habilitada, se van a empezar a habilitar otras zonas a lo largo del pueblo para tener esos caminos definidos, pero bueno, al final la gente de aquí siempre tiene sus zonas de paseo típicas de todos los pueblos, ¿no? Y una de ellas es esta, que además es muy fresquita ahora en verano. Esta zona, como está cerca de las hoces del río Duratón, pues tenemos la colonia de buitre leonado más grande de toda Europa. Por esta zona hay muchos corzos y bueno, pues desde hace unos años hemos notado que hay muchos más y sí que es verdad que tienes que ir con cuidado siempre porque los vas viendo y se ven muchísimos. No hay nada mejor que encontrar un restaurante que aúne cocina tradicional, sabores nuevos, pasión y buenos productos en un entorno de película. Pues eso es lo que ha conseguido Raúl con su restaurante Santa Gadea del Cid. Raúl, ¿qué plato nos vas a preparar? Pues mira, vamos a hacer unas carrilleras al vino tinto con un buen vino de Ribera del Duero. ¿Pero no es un plato típico de aquí? No. ¿Lo has introducido tú? Sí, la verdad es que de aquí, quitando las morcillas, creo que es poco típico. Cogemos una carrillera de cerdo blanco, unas verduras. Hacemos un sofrito con cebolla, zanahoria, puerro y ajo. Esto lo pochamos. Vale. Como podéis ver, aquí tenemos ya preparado todo el tinglado para que se queden todos los jugos dentro. ¿Y la cocina siempre te ha gustado? Sí, me ha gustado mucho porque mi madre cocinaba muy bien y en casa siempre hemos comido muy bien. Pasear entre viñedos y campos de lavanda, conocer la tradición que esconden las cruces por los campos de cultivo o disfrutar de destinos vacacionales es lo que encontrarás en el programa del Pueblo Más Bello. Este artesano de Sahugo ha hecho que sus castañuelas sean las más deseadas. Si tienes la suerte de posar tus ojos en ellas, no las dejes escapar. Yo en casa de mi madre encontré unas castañuelas y me empecé a hacer un modelo, después la mujer y los hermanos y los cuñados empezaron a bailar y a tocar por ahí, pues yo las hacía las castañuelas, empecé así ya para 15 años por lo menos. Y sonaban bien y tal y cual, le ha ido gustando a la gente y después ya pues el 95% de la gente me dice pues este de esta manera, de la otra, y así lo voy diciendo. ¿Qué madera usas? Principalmente uso fresno, que es el que mejor portador para el sonido, para la madera. Pero después la gente pues quiere estas, por ejemplo, que son cerezo, nogal, olivo. ¿Este tipo de diseño qué es? ¿Para bailar jota o para esto algún tipo de baile? Para jota, solo para jota. El éxito de esta panadería de Fromista está en su pan candeal hecho a mano, pero también en la innovación de toda la gama de sus panes y la incorporación de una pastelería más gourmet.
Pues Panadería Salazar es una panadería, yo soy la quinta generación y llevamos, pues, principalmente es una empresa familiar y elaboramos pues, productos típicos de la zona, dulces tradicionales y ahora estamos, llevamos unos años innovando un poco y haciendo pues, nuevos productos, tanto en panadería como pastelería. ¿Y siempre aquí en Fromista? Sí, bueno, mi abuelo fue el que creó la panadería aquí en Fromista, pero tuvo otra panadería en Revenga, un pueblo de aquí al lado, y luego ha sido panadero en el norte de Palencia. He visto que tienes una gran variedad de panes, ¿sí? Sí, demasiados. Sí, sí. Antes hacían dos tipos de panes y ahora igual tenemos, al Diego lo hacemos entre diferentes tipos de harina, ingredientes, tamaños y formas, igual 30 o 40 tipos de panes al día hacemos. Pero estamos un poco pues haciendo curasán, queremos empezar con pastelería, en Navidades hacemos roscón de reyes, panetone, un poco dar una carta amplia de productos. Siempre hemos hecho, lo que más nos gusta a todos es el pan candeal, y es lo que en otras zonas de España no lo encuentras, y tiene la particularidad que es un producto que para hacerlo bien solo se puede hacer a mano. Si tienes la oportunidad de escuchar al grupo de la Lumbre Folk de Montemayor de Pililla, descubrirás por qué gusta tanto a jóvenes como a mayores. ¿Qué es esta canción que hemos escuchado? Es la famosa canción del Conde Olinos, como dice la primera estrofa. ¿Qué nos cuenta esta canción? Pues es una canción un poco mágica, trascendente. Ya puestos en materia, te diría que viene del rito germánico, del honor y de la venganza. ¿De dónde nace ese entusiasmo por los vecinos de Montemayor de Pililla por recuperar o por volver a apasionarse por este folk? Pues viene de tiempo atrás, es decir, que en los años 60 ya venía maestros, profesores de música de Portillo y de Tudela a formar a los jóvenes de aquel entonces, enseñándoles guitarra, laúd, bandurria, y formaron como una rondalla. En esos años 60 y a raíz de todo eso se crearon dos grupos musicales, los Pilillas, los Clippers, y ya después han nacido grupos folclóricos. Somos a la Lumbre Folk, que nació en una conversación en el bar El Sushi. En esa conversación nació que podían crearse un grupo que se llamaría, le pusimos un nombre, a la Lumbre, que era a la Lumbre de la cocina, estaban obtenidas esas canciones. El puñal se le caía la serrana que no El entorno natural del Cubo de la Tierra del Vino rodeaba a su pueblo de viñedos. Hoy este paisaje ha ido cambiando y tornándose más amarillo por el cereal, que abunda en sus pastos, pero que sin duda ofrece otro paisaje para el disfrute. Igual de 12 o 13 años ya andaba limpiando las cepas, escarbando, que se llama, pues 13 años. Estaban las tierras peladas todas, ni una sombra, cuando íbamos a... que se segaba a mano. Teníamos que juntar igual cuatro o cinco que eran haces, las alpacas no existían. Sí. Unos hacitos que se hacían así y hacíamos un montonito, así los tres o cuatro hermanos que andábamos, igual con mi padre, y nos sentábamos a la sombra así para comer. Y ahora al volver, pues me he hecho otra vez viticultor. ¿Y todo el mundo tenía su viñedo? Claro, cada uno tenía su bodeguita y su viñita o otros más grandes. Algunos siempre han vendido vino, pero al por menor. Una tradición de la que quedan vestigios por el municipio de Gormaz es el ir a rezar a sus cruces de madera que presiden sus campos. Repartidas por el pueblo, son un vestigio de esas tradiciones que todavía algunos vecinos recuerdan. El día 3 de mayo íbamos a bendecir los campos, aquí arriba y allá, un año a cada lado. Pero como luego ya los años y todo eso, pues luego ya veníamos a esta. ¿Qué se hace para que llueva? Pues, para que haya lluvias ese año. Claro. Porque de aquí se ha vivido siempre de la agricultura. Sí. ¿Qué se ha cultivado aquí? Pues trigo, cebada, centeno y avena, por las viñas, que la gente también había con las bodegas. Y una pregunta, cuando se venía aquí y se pedía que lloviera, ¿llovía? Eso, cuando el de arriba quería, un año, en el Burgo, nos pidió lloviendo, y ya ve, pues dicen que un milagro. Pero cuando estaba de llover, llovía. El complejo turístico Paraíso del Tietar sin duda es eso, un paraíso en el pueblo de Ladrada.
con todas las comodidades y en un entorno natural privilegiado, se convierte en un destino vacacional ideal para los amantes de la naturaleza y el descanso. Lo que prima ahora es estar en plena naturaleza, pero con las comodidades que puedas tener en tu casa o mejores. Llevamos ya casi 20 años, desde el 2003, funcionando, abiertos. ¿Y sois de aquí de La Drada vosotros? No, somos de Madrid. Y queríamos hacer algo distinto. Este tipo de alojamiento se estila mucho en el centro de Europa, un bungalow park, digamos, que es parecido a un camping, pero sin zona de acampada y con otras calidades un poco más altas. Empezamos con 7, 8 bungalows y ahora mismo ya tenemos 43. Tenemos servicios pues para los niños, animación, una piscina climatizada de juegos y de relax, zona de barbacoas cubierta, parque infantil, una casita en un árbol, minigolf, pádel. Coronando el pueblo de Sacramenia se encuentra la ermita de San Miguel. Un claro ejemplo del románico, fue declarada Monumento Histórico Artístico en 1983. Un tesoro que no puedes dejar de visitar si vas a este pueblo de Segovia. Estamos en un lugar muy especial de Sacramenia, porque además es lo primerísimo que ves, llegues por donde llegues. Está aquí vigilando y saludando a todo el visitante. ¿Cómo se llama? Es la ermita de San Miguel y es el primer templo que hubo en el pueblo. Se construyó para conmemorar ese primer lugar de habitación y esa pequeña ermita, ese pequeño templo primitivo que hubo en esta zona. Tenemos restos de policromías en las paredes. Luego nos queda el ábside y dentro del ábside unas tumbas que son anteriores a la ermita. ¿Y a partir de esta ermita nace Sacramenia? Al revés. Primero tenemos un pequeño poblado situado aquí en el cerro, que era una zona fácilmente defensible, y además en el lado de las piedras, en el cortado que luego da paso al actual municipio de Sacramenia, hay cuevas en las que podían resguardarse en caso de ataques. El granero de San Francisco supone un paso más por parte del Monasterio del Espino hacia la agricultura local, una tierra rica en un enclave privilegiado y con la lavanda como su producto estrella. El granero de San Francisco es una explotación agrícola en la que principalmente cultivamos lavanda y seguido transformamos en aceite esencial, que es la base de perfumes, de jabones, de todo lo que huele un poquito. ¿Y por qué en Santa Gadea del Cid? Bueno, pues porque es un enclave fantástico. En primer lugar, Santa Gadea del Cid y la lavanda, porque todos estos montes que veis, los montes Obarenes, están plagados de espliego. El espliego es el primo hermano, la prima hermana de la lavanda. Y luego, bueno, pues por el enclave que veis, la finca, este viejo monasterio franciscano, del que solo quedan las murallas, y que nos pareció muy apropiado para conjugar un poco los dos proyectos, el de la cultura y el de la agricultura. Lumajo es conocido como el Balcón del Laciano, al ser el pueblo de mayor altitud. Se divisa el Cordón, la cumbre máxima del valle y ruta imprescindible para los amantes de la montaña. Y este es uno de los glaciares más bonitos que podemos encontrar, no solamente en León, sino en la Cornisa Cantábrica. También tenemos parte del Devónico de hace 400 millones de años, con arrecifes totalmente fosilizados. Si te gusta montar a caballo, pues a caballo, tienes rutas para montar a caballo. Si te gusta hacer senderismo, pues anda, que no tenemos rutas, empezando por la ruta del Cornó, pasando por aquellos preciosos montes, montañas, picos que ves ahí en el fondo, ¿no? Desde Aspia, pasando por el Pico Negro, pero también puedes subir al Musivén. El Musivén, que ya son 10 kilómetros, tú puedes hacerla también circular y es súper interesante. Hay mucha gente que se dedica a hacerlas y hacen las rutas constantemente. Hay gente que la hace desde Somiedo, incluso de la parte del concejo de Somiedo. Hasta aquí el programa de hoy. Y recuerda que esto solo ha sido un avance de lo que podrás ver los próximos programas. Y desde hoy mismo ya puedes dejar tu voto en la página web www.elpuelomasbello.es. Nos vemos la semana que viene con los 9 pueblos finalistas. Tú decides cuál es el pueblo más bello de Castilla y León. Estos son los 9 finalistas que compiten en la edición de este año. Ya puedes votar en la web de Castilla y León Televisión o en elpueblomasbello.es.